Pero idéntico, idéntico. Me doy, uno por uno para... ¡Ay! Vean qué buen pigmento. ¡Ay, lo desprendí! ¡Uy! Hola Beauty Addicts, ¿cómo están? Bienvenidos a The Urban Beauty, mi nombre es Paulina Florencia, para los que todavía no me conocen y son nuevos por aquí en el canal. Y el día de hoy les traigo una reseña de un gadget de belleza, porque CBRX no hay otra forma de decirlo. Es una impresora de lipsticks, de labiales, de diferentes tonalidades de la marca Yves Saint Laurent. Esta es la maquinita de aquí, es cosa fancy, bougie, VX. No, esta cosa no es nada barata, como les mencioné en mi haul de Miami, de compras de Miami, porque no tienen envíos a México todavía. Este tipo de productos de la marca solamente lo hacen de envíos a Estados Unidos. Era un producto que me moría de ganas por experimentar, ni siquiera por tanto por tenerlas, sino que quería ser de las primeras personas en probar una impresora de lipsticks que te hiciera el tono exacto que tú quisieras. TikTok me hizo comprar esta cosa de aquí. Llevo mucho tiempo viéndolo. Obviamente la gente que lo vi que hace reseñas se los mandaron de PR. Yo sé que también mi hermosa Rosy ya hizo reseña, ya vi cuál fue su opinión, pero bueno, en este video nos vamos a estar enfocando en cómo yo vivo este proceso, qué opino de la aplicación, qué opino del aparato y sobre todo del costo. Así que si les gustan este tipo de reseñas de productos, háganmelo saber dándole manitas para arriba, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, prendan la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay videito nuevo y no se diga más, comencemos a jugar con esta cosa que ya me urgía abrirla. Ok, antes de abrir esta cajita de acá junto con los cartuchos que yo me pedí, vamos a hablar de los costos. La máquina que se llama Rouge Sur Mesure Custom Lip Color Creator, que no sé si lo estoy diciendo bien, me costó $299. Ahora, los cartuchos que traen la combinación de nudes, naranjas, rosas y... ¿cuál era el otro? Vino, si no me equivoco. Tiene un costo de $89. Yo me pedí dos de acá, me pedí la máquina... Y con tax, que son impuestos, pagué un total de $510. Estamos hablando, Rex, que más o menos con el tipo de cambio en México son $10,700. Por eso les digo que esto es un gadget, esto no es una necesidad. Esta cosa es algo de lujo que yo moría por probar. Así que vamos a empezar por la máquina. Y les voy a hacer un zoom. La caja se siente súper de lujo, súper pesadita. Viajó desde Miami, la verdad es que no le fue nada mal. Aquí viene como parte de las características, un poquito más también de las instrucciones. Siento que voy a tener que cargar esto, VX, y no lo hice a tiempo. Así que, bueno, vamos a irlo abriendo en lo que seguimos también platicando. Primero tenemos de este lado la impresora. De este lado también es la parte como de la tapita, que es algo que me gusta, que también estuve viendo muchísimo. Que este es un compacto que una vez que utilizas el lipstick también te lo puedes llevar en la bolsa. Vean qué bonito y trae un espejo y toda la cosa. Y de este lado viene la máquina. No está tan pesada, pensé que iba a pesar más, eso me gustó. Ok, le quitas esto y en la parte de atrás también viene un instructivo. Viene una mini guía Quick Start, porque aceptemos los beauty addicts, quien se echa hoy en día los instructivos completos. Viene una bolsita que supongo que es para el compacto, porque sí, es de la misma dimensión. Justamente de lo que venía hablando, el cargador. Y viene también la brochita para labios. Y ya puse a cargar la maquinita. Si pueden ver, prendió el botón de aquí en azulito. Estos son los cartuchos en nude. Vienen las tres tonalidades con las que supuestamente podemos crear cualquier tipo de nude que queramos. Vienen súper bien sellados con un plastiquito de aquí. Y claramente esta es la parte donde la vamos a insertar a la máquina. Me agrada que se ve que trae bastante producto. Ya les iré diciendo también conforme la marcha cuánto me duran estos. Y de este lado podemos ver que vienen los tonos naranjas. Pedí los tonos nude y los naranjas porque siento que rojo sí tengo mucho en mi colección, así como los rosas. Entonces siento que le voy a sacar mucho más provecho a estos cartuchos de aquí. Y para que estos dos embonen, cada uno trae una tapita que se debe de retirar. Primero vamos a empezar con el compacto. No me vaya yo a llevar la uña, no. Nada más es hacerle presión. Y ahí está, esto se tiene que mantenerlo más higiénico y no vayan a perder la tapita. Y ahora de la maquinita, también le remueves la tapa y también trae un sello de plástico. Ahora lo ponemos así. ¡Oh, wow! Es súper, súper imantado. Y se abre de aquí. Mientras seguimos con la cargada del aparatito, ya descargué la aplicación también en mi celular.
que Sergio les va a estar enseñando el videito de cómo empieza. Tiene una intro súper, súper cool que te presenta el producto muy fancy. Me gustan estas experiencias, yo sí las disfruto muchísimo. Siento que es parte también del costo del producto. Y obviamente trae mucho la esencia de la marca siempre. Ok, y ahora me está diciendo que remueva las tapitas del compacto y de la máquina, que es algo que ya venía en la guía rápida, entonces ya lo hice. Le voy a poner Start Now. Dice Turn on your device, o sea que hay que prenderlo presionando la lucecita 3 segundos. Vamos a ver si ya prende. ¿Será que eso ya es prendido? Según yo, eso era que estaba cargando. Ahora dice que encienda mi Bluetooth. Ok, dice Fetching Device, eso quiere decir que se está conectando con el, con la maquinita, aparatito, impresora, ya no sé cómo decirle. Dice que obviamente lo mantenga cerquita. Y ya me está diciendo que aplique los cartuchos. Obviamente aquí me está diciendo que antes hay que remover la tapita protectora que ya les enseñé. Y que se abre de la parte de abajo. Ah, ajá, muy bien, ok. Lo giro. Y aquí vienen los 3 hoyitos para poder insertar los cartuchos. Creo que quiero empezar por el naranja. El naranja es el que más me llama la atención. Obviamente los nudes es algo que me encanta, pero el naranja siento que va a estar más divertido como primera impresión. Entonces aquí dice O01 y trae números. Aquí dice 1, 2 y 3. Entonces voy a quitar primero el 1. Vamos a insertarlo. Luego este es el 2. Quitamos la tapita. También la tapita no hay que perderlas porque esas son con las que vamos a cerrar el producto una vez que finalicemos. Y seguimos con el 3. Yo soy muy de esas que luego termino botando todo. Ok. Y el 3. Ah, lo tengo que cerrar. Y don. Ah, dice ya 100%, todo bien. Ahora lo voy a tener que abrir para que se calibre. ¡Ay! ¡Ay! Lo desprendí en vez de abrirlo. Ok, vamos a abrirlo porque me está diciendo que lo tengo que abrir para que se calibre. Y le voy a poner Confirm. Dice comenzar calibración. ¡Ay! Ya me acordé. Esto ya lo vi en el video de Rosy. Ok, sí, es como para que veas que salgan bien todos los colores. ¡Explotó! ¡Salió! Ya salieron ahí los 3 colores y obviamente como no vamos a desperdiciar eso de ahí, dice First Shade Creation. Se supone que empezamos con la creación del primer color, así que aquí está la brochita y vamos a mezclarlos. Ok, el color está padre. Hay que mezclarlos muy, 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 muy bien. Siento que se queda muchísimo producto en la brocha, pero vamos a intentar como limpiarla. Tengo que confirmar todos los colores que sí salieron. Y todo listo. Así que voy a limpiarme los labios. Y aquí vamos, primera experiencia probando la fórmula, pigmentación, el primer color que salió que fue aleatorio para calibrarlo. Ah, movió Examo, un buen naranja. Lo único que siento que sí necesitaría es una extensa colección de delineadores con varios tonos, porque yo cuando utilizo un color intenso sí me gusta primero delinearlos antes de aplicarme el lipstick, pero tampoco siento que se me esté corriendo tanto la fórmula, o sea, no se barre tan fácilmente, pero sí es cremosita. Y el aroma es el clásico, clásico aroma de la marca que viene en todos sus lipsticks. ¡Qué bonito color de naranja, Virex! Me gusta mucho, mucho. Sí estuve regresando a la paletita para terminar de los labios, o sea, no solo lo que agarré con la brocha en la primera mezcla. Esto es lo que me sobró. Creo que todavía es bastante buena cantidad para que me alcance para otro retoque. Sí, sí tiene bastante, bastante producto para que me vuelva a dar otra pasada si es que me lo quisiera llevar. Lo único que les recomiendo es como limpiar la brocha lo más que puedan en el compacto antes de guardarla. Y esto es lo que te puedes llevar en tu bolsa junto con esto y obviamente poniéndole la tapita aquí. Porque si no le ponen la tapita, ya vieron, se quedan los puntitos ahí y manchan su bolsa. Y aparte también contaminan el producto de este lado. Entonces también por eso no hay que perder las tapitas de los dos productos y de los cartuchos. Ok, para seguir con el siguiente tono voy a tener que retirar todo esto. Un poco de desperdicio de producto, pero ya saben que luego así son las reseñas. Lo volvemos a poner en la maquinilla.
Ok, ahora estoy un poquito como indagando en la aplicación, en la parte de los naranjas, que son mis cartuchos de ahorita antes de cambiarlos. Y estoy viendo que hay una Orange Shade Wheel que se supone que vas a activar tu cámara. Y le voy dando vueltas a la rueda y me va cambiando el color de tonalidad de naranja en los labios. ¡Oh, wow! Me gusta, me gusta. A ver, vamos a hacer uno... ya está como muy naranja vibrante. Vamos a hacer uno un poquito más tirándole naranja a rojo, que sería más como en esta zona de aquí, como de lo más intenso. A ver qué sale. Le voy a poner confirmar. Sí, sí, se ve mucho más claro el que tengo y el que quiero hacer más oscuro. Eso me gusta también como ver la diferencia. Entonces vamos a ponerle Create. ¡Ay! No le abrí y ya está saliendo. ¡Ya está saliendo! ¡Ay, salió muy rápido! No me dio ni chance de pensar. Ok, salió mucho más del oscuro. Una cosita de nada, creo que del tono medio y del tono más claro sí salió bastante. Ya también limpié mi brochita. Déjenme limpiarla lo más que se pueda. Y vamos a mezclarlo otra vez. ¿Saben qué disfruté mucho en todo este tiempo que no me he quitado el lipstick? La fórmula. Les digo que la fórmula no se barre. Es cremosita y es bastante pigmentada. Yo creo que también depende mucho del tono que elijas. También luego cambia mucho. Pero en este siento que me salió menos producto. Sí, porque del primero salieron la misma cantidad los tres y de este no. Entonces siento que sí me salió menos producto. Yo no sé si esto me alcance para, por ejemplo, retocar. Y vamos con la aplicación. Está padre. Es mucho más como ladrillo. Y si no, no fue tan rojo. Sigue estando como muy naranja. Vean qué buen pigmento. La brochita está buena, pero yo soy de la idea que me gustan que sean un poquito más planas y menos flexibles. Ahora sí que ya es de gustos, pero está súper suavecita. Y así es como se ve este tono. Otra vez sí me sobró menos, pero sí, sí me sobró. Y en la parte de acá ya una vez que lo logré meter, ya se está ensuciando un poquito más. ¿Qué opinan de este tono? Siento que parece que son similares, pero no. Este sí lo siento, les digo, más ladrillo, como más oscurito. Y también es súper lindo. Sí, sí, es muy bonito. Y antes de seguir con otro tono, aquí me está dando la opción de guardar este color si es que me gustó. Sí, sí me gustó. Entonces le podemos poner como el nombre de naranja ladrillo reseña para acordarme que fue el que utilicé en este video. Y le pongo Save My Shade. Y listo. Ahora, aquí hay otra parte, ya me salí de los naranjas, ya probamos la rueda también para ver las tonalidades, pero ahora hay otras opciones que les quiero enseñar. Aquí tenemos el Shade Wheel, que es el que ya hicimos. Luego tenemos el Shade Match. Tengo esta tapa de este naranja que siento que es diferente al que traía yo en la primera ocasión. Entonces aquí lo voy a poner y que tenga buena luz, que tenga buena luz, que tenga buena luz. Obviamente dice que sea una foto con luz natural, pero bueno, es lo que hay. Ahí es donde agarra el color. Vamos a ponerle confirmar. Esperen, esperen. Ah, ok, está buscando el match perfecto. Y dice el closest match, o sea, no está diciendo que literalmente va a ser exactamente el mismo, pero creo que el que más se parece es el de abajo, que es el de acá, como el más clarito. Entonces le voy a poner try it on. Ah, ok, te lo vuelvo a poner en los labios. Eso me gusta, me gusta. Y lo vamos a poner igual a la mitad, el que tenemos que es más ladrillo y este que es más clarito. Ok, vamos a ver si no se parece al primero que ya hicimos. Así que vamos a darle crear. Ok, nada más salieron de dos, no salieron de los tres, salió del medio y del más como rojizo. Otra vez con brochita limpia, mezclamos. Uy, si les dije que del pasado había salido poquito producto, de este todavía es menos, vean. Lo bueno es que puedes salvar este shade y volverlo a sacar, tampoco es algo imposible que no puedas volver a hacer un match. Pero idéntico, idéntico. Bueno, se ve un poquito más claro en la tapa que en los labios, pero... se ve muy similar. Virex, no me está alcanzando. Esto no me gustó. Como que debería de tener registrado, sí, en la mezcla perfecta para el tono que quieres, pero deberían de asegurarte que te va a alcanzar, ¿saben? O sea, yo siento que tengo labios promedio de tamaño, pero hay gente que tiene mucho más labio que yo y pues seguramente sí le va a tener que hacer dos sacadas porque yo de milagro lo estoy logrando. ¿Qué dicen? ¿Se parece o no se parece?
No es idéntico, y lo dijo la aplicación. Siento que es un poquito más claro este de acá. Pero en tonalidad en el teléfono, como aparece, sí se parece. Yo lo veo en persona y lo veo en el espejo y siento que sí se parece. Pero no sé si es mi cabeza que está jugando conmigo. Ahora, este tipo de tonalidades luego en unos lipsticks suele ser muy traslúcido. Y no siento que sea para nada traslúcido en esta ocasión. Y la fórmula, como les digo, es hidratante, cremosita, pero tampoco de esos de que se barre muchísimo. Entonces, no he sentido tampoco la super necesidad de tener un delineador de que a fuerza. Lo que sí es que vean, con este tono, nada, nada la brocha, nada aquí. Así que si quisieran llevárselo, sí, de plano van a tener que hacer restock para podérselo retocar. Y por último, también tenemos otra opción aquí en la app que se llama Shade Stylist, que le picamos y dice que me tomo una foto de mi outfit y el Shade Stylist me va a ayudar a seleccionar el tono que mejor le quede al look que tengo. Position two pins on your outfit. Yo creo que también es para que detecte como la ropa que traigo verde y add pin que traigo, vamos a ponerle que dorado, ¿no? En mis aretes, ¿qué opinan? Ok, le pongo confirm y ya dice que está buscando mi tono perfecto y dice que me da varias opciones de los diferentes sets. Yo nada más tengo ahorita el naranja, entonces solamente le vamos a hacer caso al naranja. Tenemos uno más intenso y otro más clarito, pero siento que el clarito ya pusimos otro. Quiero probar otro intenso ya como por última opción de este naranja y ver las opciones. Le voy a poner try it now, ahora que ya no traigo nada de labios. ¡Uy! Se ve súper, súper intenso. Ok, este me gusta, así que déjenme limpio mi aparatito. Aquí nos está diciendo también un mensajito que obviamente los colores van a ser mejores si son en luz natural. Como les digo, estoy en mi estudio, pero a todo mundo nos puede pasar si lo queremos utilizar en la noche. Entonces voy a ponerle Clash, ¿será Clash el next? Ah, no, ya le piqué. Y ahora le vamos a dar otra vez Create. Ok, o sea, de este nada más salió uno nada más, o sea, el más oscuro. De este salió bastante producto, pero no sé ustedes, díganme si soy yo, siento que se parece muchísimo al segundo que hicimos. Como que el rango de tonalidades no es tan amplia, me esperé que saliera como súper distinto, o sea, que el oscuro se viera muy oscuro, no como el otro que también como que hizo una combinación. No sé ustedes qué opinen. Y así es como se ve el Lipstick Greggs. No sé, ahorita Sergio nos va a poner en la mitad de la pantalla a ver si es muy similar al segundo que aplicamos. Pero quiero saber ustedes qué opinan. Y seguramente en este punto ya están como, Pau, ya cambia sus cartuchos naranjas, pero no quiero parar todavía porque te descubrí otra opción también dentro de aquí de las posibilidades para poder crear nuevos tonos en Shade Match. También te da la opción de irte a las fotos y tengo aquí un naranja que me encanta, que se me hace súper bonito. Entonces lo voy a poner en la parte más clara, como más vibrante. Yo creo que es en la parte de aquí arribita. Le voy a poner confirm. Oh, dice no match found. Dice que lo puedo sugerir para que en algún futuro esté en existencia. Qué raro, Greggs. Yo hubiera jurado que si tienes tres cartuchos de naranjas pudieras hacer como la misma combinación, pero pues obviamente tampoco tiene sentido. No es que sea la mejor en el tema de teoría de color, pero creo que si hubieran puesto más bien como tonos primarios, sí se podría hacer este tipo de combinaciones, como poner a lo mejor un blanco para que se hiciera más claro. Un poquito mucho como el tema de la paleta de Makeup by Mario, que tiene azul, amarillo, blanco. Siento que iría como un poquito más por ahí porque vean, aparece el color que quiero y me da otra tonalidad que siento que ya es muy similar a la que ya probamos. Pero bueno, ya que descubrimos esto, vamos a cambiar los cartuchos. Ok, algo que no les había enseñado es que ya limpié mi brochita, ya la cerré y la primera vez que le hice no encontré dónde estaba el imán, entonces dije, a ver, vamos a voltearla, a ver si así sí, y así ya se agarra. Estaba viendo que en la parte del perfil, donde está la parte del cartuchito, viene toda la configuración, que ya le puse mi nombre también, dice que está conectado, ahí viene la pila del aparato, que eso me gusta saber qué tanta pila tiene, según yo no venía cargado, pero sí, está al 100%, y aquí me dice los cartuchos cada uno ya en qué porcentaje va de que se van acabando, o sea, no te dejan como pensando, sino aquí ya certeramente te están diciendo que de uno ya tiene 98, el otro 99 y el otro tiene 97%. Ahora no sé si en algún momento se acaba
uno y ya no se acaba el otro, ya nada más como te va ofreciendo opciones de esos dos colores que te quedarían, por ejemplo, no sé, no tengo ni la menor idea. Pero otra cosa que también me gustó es que viene ajustar el volumen de cuánto producto va a dispensar el producto, pero yo creo que dejarlo en el mínimo es como la mejor opción, ya porque ya vimos que no es igual en todos los casos, aunque esté en el mínimo ya programado. Entonces mejor en el mínimo para no desperdiciar, y si quieres llevártelo de retoque, que lo guardes en tus favoritos y que vuelvas a pedir que salga nuevamente. También viene el manager, que también si se te acaba uno ahí te da la opción directa de comprarlo. Y pues como no encuentro donde dice que se tiene que cambiar los cartuchos o cómo, yo voy a seguir mi instinto, lo voy a abrir, voy a quitar cada uno. Ah, que tiene una flechita aquí, le aprietas a la flechita, lo sacas, flechita, lo sacas. Aquí la flechita te va diciendo cuál es el que va a salir. Le ponemos las tapitas a cada uno. Así es como los debemos de guardar. Y ahora vamos con los otros cartuchos. Ok, aquí ya me detectó que ya se cambiaron los cartuchos. Dice que va a empezar ahora a calibrar el nuevo cartucho. Lo voy a abrir por si hace algo interesante por aquí. Oh, terminó saliendo un poquito más de los naranjitas. Yo creo que por la presión al abrirlo. Y le voy a poner... sí, calibrarlo. Supongo que tiene que limpiar los conductos para que los nudes no se mezclen con la parte naranja que ya tenía ahí. La fórmula es muy buena, eso sí. O sea, ahí es otro lipstick, Birex. Aquí es otro lipstick. Creo que si mezclamos aquí, nuevamente es otro tono. Ok, a ver, vamos a darle. Vean, sale de que lo combiné con el de abajo, ¿ah? Pero sí sale mucho más café. No sé si alcanzan a ver el tono. Está bonito. No sé si está mezclando con el nude más bien de lo que salió con el naranja, porque sí no se ve ya tan naranja. Birex, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me estaba limpiando los labios y yo creo que le pegué sin querer, que decía First Shade Creation, y ya se hizo solito. Ya se hizo solito ahí, así que ahorita vamos a aplicarlo. O sea, algo que sí tienen que tomar en cuenta es que una vez que lo calibres en el cartucho que quieres utilizar, vas a desperdiciar producto o simplemente te va a salir el mismo tono que ya conocemos, que es como la misma combinación de los tres tonos. Y está muy bonito el tono, ¿verdad? Es muy bonito, mucho más intenso un nude que yo normalmente utilizaría. Siento que sería un poquito más rosita o más tirándole a lo neutral, pero está bonito. Sí, está muy lindo. Vámonos a crear un nuevo tono porque ya vimos que el shade match no es tan exacto y el de look, pues, ni modo que ya sea también como del mismo look. Así que aquí con la rueda me voy a ir a un tono más... miren, este es mucho más café, más intenso. Vamos a poner esto para ver cuál es el que traigo ahorita. Esto me gustó. Siento que este Future está padre, de que veas el tono y veas el que te está proponiendo, porque sí cambia. Creo que este sería como más rosilla. Vamos a ver si sale más rosa que este. Le voy a poner confirmar y le vamos a dar create. Solo salió de uno. Bueno, sí salió una cosita de nada del otro. Cuando sale de uno, les tengo que confesar que siento como que si literal me sacara del cartucho y me lo pusiera. Eso no me encanta. Como según yo creo que sí salió un poquito del oscuro. Una cosa de nada. No vi cambio, pero bueno, yo ya mezclé. Sí, es mucho más rosita como me gusta. Este es el tipo de nudes que siempre busco tener en mi colección. Porque este sí lo uso seguido, si no es que diario. Y es mucho más fácil de que aplicarlo y no pensarlo tanto y hasta difuminarlo con los dedos. ¡Qué bonito tono! Este 100% lo voy a guardar en mis favoritos en la app. Y me gustó notar la diferencia de que se vea mucho más café a mucho más rosita. Y aquí sí nos sobró. BeautyX no estaba grabando, pero fail, super fail. Solamente salió de un lado y eso no me gusta porque siento que no es como el propósito del producto. ¡Qué estrés! Siento que me lo estoy poniendo directo del cartucho y no está haciendo una mezcla para crear un color único. ¡Ush! No salió nada de los otros. Nada. Absolutamente nada. Pero bueno, vamos a aplicárnoslo porque pues ya estamos en esto. Ok, este color ya aplicándomelo, siento que se ve de repente parchudo en unas partes, entonces tengo que agarrar todo el producto que viene aquí para así
lograr la cobertura total y que se quede parejito. Ok, no sé otra vez si sea muy similar al primero que nos aplicamos, pero siento que sí es un poquito más oscuro, bastante. Ok, y a este punto les puedo decir que ya me empecé a frustrar un poquito, como que me da mucho coraje que ya llevo dos sacadas que nada más sale como de una parte de los tubitos y no hay gran como mezcla diferencia, cuando en la rueda me estoy yendo en polos opuestos y se supone que debería de ser completamente diferente. Siento que empezamos muy bien, pero ya conforme vas probando más opciones, como que siento que no está dando el ancho brex, no lo está dando. Ok, voy a probar este tono, que la verdad es que si lo veo aquí en la app, siento que no lo usaría, no siento que me encante, pero igual y puede ser un tono que se vea bonito cuando te haces el delineado muy café de afuera y luego nada más aplicas este al centro. Eso vamos a ver una vez que salga y les voy a decir si es cierta mi teoría, pero bueno, le voy a poner confirmar. Vamos a crear otra vez este tono de aquí. Sal de todos, por favor, sal de todos, sal de muchos. Me doy. Purex, se acabó la reseña, ¿no? ¿No es cierto? Ok, voy a aplicármelo y creo que con este acabamos. Ok, les voy a confesar que es más bonito de lo que se veía en la aplicación. En la aplicación me daba un poco de miedo cómo se veía, pero está súper bonito el tono. Simplemente no siento que sea un color único. Salió de un mismo cartucho. Ok, Purex, vamos a hacer algo porque en momento de rebeldía no llenó al 100% mis expectativas. Y algo que me hubiera gustado a lo mejor que se pudiera hacer, ya que no teníamos esos colores primarios, es que se puedan intercambiar los cartuchos nudes que tengo de aquí con los de acá, pero como lo lee ahora sí que digamos automáticamente la máquina, no sé si sea algo que se pueda lograr, pero para eso son las reseñas. Vamos a probarlo, espero no se eche a perder esta cosa de aquí, así que voy a sacar uno por uno para... ¡Ay! ¡Voló! ¿Vieron eso? ¡Voló! Lo caché de milagro, para ver si podemos hacer de que una combinación tipo de este color es el que más me gusta, es el tono número 2. Entonces vamos a poner el 2, entonces vamos a poner el número 1 del naranja, el 3 de los nudes. A ver, vamos a ver qué pasa. Cerramos. Fail, hubiera estado buenísimo que se pudiera. ¿Qué les costaba? Ya era lo mismo, nada más debían haber creado nuevas combinaciones. Me está diciendo que detecta que el 01 es del Orange Set, o sea, del naranja y no del nude, y que no puedo hacer nada, que lo cambie. Pero bueno, vámonos con los pensamientos finales. Brex, ¿vale o no vale la pena esta maquinita de aquí de lujo de Yves Saint Laurent? Siento que el concepto es bueno, es muy muy bueno, simplemente no está ahí, le faltan ciertas cositas en tema de conocimiento de rueda de color, ya saben, de colores primarios, de mezclas. Siento que no debieron haber sido como tonos tan ya prehechos, sino más bien buscar esas tonalidades de colores primarios con las que pudiera realmente hacer diferentes tonos, como la de Make Up by Mario, que aquí les va a estar dejando Sergio la referencia de foto por si no saben como de lo que estoy hablando. Siento que más bien se tuvo que haber ido por ahí este tipo de producto, eso hubiera sido como lo ideal. Ahora también no me gusta que no puedas combinar los cartuchos de que los nudes con los naranjas, porque entonces sí podrías hacer un nude mucho más naranja, o podrías hacer un nude mucho más rosa, o hacer un naranja mucho más rosa o más hacia rojo, y no limitarte nada más como en ciertas categorías, que tampoco siento que las diferencias sean tan abismales, que esa es la función del producto. No debería por qué salir solamente un tono de un cartucho. Eso me pone mal, porque siento que me están viendo la cara, me están diciendo de que toma, aquí está tu tono, cuando no es cierto. Ahora la app está padre también jugar con ella, también el tema de que puedas elegir de la foto, pero pues te están dando que el rango es limitado y también no siento que sea tan exacto lo que te sale en la aplicación a lo que te pones en los labios. He visto tiendas online como Urban Decay, como Estée Lauder, que te puedes poner los tonos y es mucho más cercano y es más similar el tono que te pones en la app al tono que te aplicas que lo que estamos viendo en esta aplicación al crear el tono. Les digo, me gusta mucho el concepto, me gusta el tema de la maquinita, la personalización, creo que todo es una experiencia. Me gustó bastante la brochita que está imantada, me gusta el concepto de que esto es completamente lujo de piel, Brex, que lo puedes llevar también en tu bolsa si lo cierras en la parte de acá para retocártelo. Simplemente no siento que le hayan dado al
1000% para decirles vayan y cómpralo. No siento que mi dinero haya sido súper bien invertido, sobre todo porque los últimos 3 tonos, sí, porque este también que me lo puse solamente me salió de uno. Creo que ese es mi primer gran pero para decirles que no se lo compren. Brex, sigan mejor teniendo sus nudes y sus lipsticks favoritos. Fue divertido, sí me gustó la experiencia. Sería lo ideal si hacen una actualización en la app, si sacan a lo mejor otros cartuchos o que en la misma actualización puedan hacer que puedas cambiar y jugar con los mismos cartuchos, aunque no sea como de la misma gama, no sé. Eso sería como muy interesante de ver para poderle sacar jugo a esto, porque ya vimos que la variedad de tonalidades tampoco es tan extensa como te lo venden. Así que quiero leer todos sus comentarios abajo. De verdad, tenía muchísima fe de este producto, pero para mí la inversión, 10,000 pesos para lo que hace, siento que no lo valen. Ya saben que aquí siempre decimos la verdad. Sí, me encantó la experiencia, empecé muy emocionada, pero sí me fui decepcionando conforme pasó el tiempo. También quiero saber ustedes qué opinan, cómo fueron viendo la reseña, qué tonos les gustaron, qué tonos realmente sintieron que fueron únicos, porque eso se trata, que sea como customizable. Y no puedo esperar para leer todos sus comentarios. Mientras tanto, yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Los quiero. Bye.